Bienvenidos a Pregúntale al Especialista, este espacio de radio y televisión de Guerrero destinado a promover y a difundir toda la información en materia de salud, los avances científicos, los avances en la medicina y por supuesto también en tratamientos. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema por demás importante, y es que pues vivimos en un lugar en donde pues el clima, la humedad, ¿no? Incluso a lo mejor de pronto el estar en áreas donde hace mucho calor, y si hay posibilidad de entrar a un lugar donde hay aire fresco o aire acondicionado, pudiera generar ciertas complicaciones y ciertas afecciones a nuestro sistema respiratorio. Y para eso hay un especialista encargado de atender y de diagnosticar estos tratamientos o estas patologías que en nuestro sistema respiratorio puedan presentarse. Hoy estaremos hablando de la neumología, y para ello nuestro invitado el día de hoy es el doctor Fernando Gutiérrez, especialista en neumología. Así que quédense, esto es Pregúntale al Especialista, iniciamos. El oxígeno es un elemento vital para nuestro cuerpo. Por ello, es fundamental poder captarlo adecuadamente mediante el proceso de la respiración. De ahí que tener tos persistente, ruidos en el pecho, dificultad para respirar, así como dolor torácico o ronquidos exagerados al dormir, son algunos de los síntomas que pueden alertar sobre un problema respiratorio. En cualquiera de estos escenarios, lo recomendable es acudir a un médico especialista en neumología, especialidad médica cuyo campo de actuación se centra en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del aparato respiratorio, y de forma más específica a los pulmones, el mediastino en la parte interior de la caja torácica y las pleuras que recubren los pulmones. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Pregúntale al Especialista. Como ya lo pudimos ver y escuchar, hoy estaremos hablando de la neumología, esta especialidad médica destinada a atender todas aquellas enfermedades que puedan producirse en nuestro sistema respiratorio. Veíamos los pulmones. Vamos a entrar a detalle, pero para eso, qué mejor que nuestro especialista invitado es el doctor Fernando Gutiérrez. Él es neumólogo, a quien le doy la más cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio. Y pues para conocer un poquito más acerca de esta especialidad y de su trayectoria, el doctor Fernando Gutiérrez, él es egresado de la Escuela de Medicina Naval de la Armada de México, tiene esta especialidad en neumología en un instituto que, pues bueno, en estos últimos años ha sonado pero bastante, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, o el INER, vaya, y lo decimos por esta cuestión de la pandemia de COVID que estuvimos atravesando. Pero doctor, muchas gracias, y pues bueno, de viva voz, platíquenos de qué se trata la especialidad de la neumología. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, la neumología es, como ya comentaste, es una rama de la medicina que se encarga de la patología respiratoria, o sea, de las enfermedades del aparato respiratorio. Se encarga de hacer el diagnóstico, tratamiento y también prevención de las enfermedades respiratorias, como las más comunes: asma, EPOC, la tos crónica, cáncer de pulmón y muchas otras. Entonces, en sí es la rama de la medicina que se encarga de los padecimientos pulmonares. Muy bien. Sí. Ahora, ¿y cuál es este proceso? ¿Cómo es que llega a este punto de esta especialidad? El proceso, estábamos escuchando, pues bueno, egresado de la Escuela de Medicina de la Marina, además, pues bueno, socio activo también de asociaciones importantes que están precisamente destinadas a vigilar estos tipos de padecimientos y patologías. Platíquenos este proceso, doctor. Sí, yo en mi caso opté por seleccionarme para ingresar a la Escuela de Medicina de la Armada. Afortunadamente pasé al primer intento, porque en ocasiones es complicado pues avanzar. Y ya una vez adentro, son 5 años, lo que es en como cualquier otra carrera de medicina, el internado, la pasantía. Aquí lo único distinto con respecto a las otras carreras de medicina es que es una escuela militar. Entonces aquí se combinan dos carreras, la militar y la de medicina, lo cual sí va a ser un poquito más complejo. Y ya finalmente yo decidí estudiar neumología desde que la llevé en la, como tal, en la facultad, digamos, en
séptimo, octavo semestre, cuando se lleva el tema de neumología. Uh-huh. Ahí ya pues fue lo que yo dije, yo voy a ser neumólogo y voy a ser neumólogo del INER. Y así lo conseguí. ¿Y qué fue eso que le hizo decidir por la neumología? Sí, en sí yo no tenía como que bien, o muchas personas no sabemos bien qué abarca la neumología. Uh-huh. Pensamos que nada más es, o no sabemos ni qué ve. Entonces yo ya al entrar, al ver los temas que abordaba, pues fue que me encantó y fue cuando ya decidí. También tuvo mucho que ver que tuve buenos maestros. Entonces, un maestro en particular que nos daba clases, nos explicaba muy bien y nos llevaba a prácticas. Entonces, eso a mí me hizo como que ya decidirme. Desde ese momento, por neumología, no hubo ya ningún otro cambio más adelante. Muy bien. Y es ahí donde decidió, bueno, el instituto, o en este caso el INER, ahí es donde tengo que estar. Así es. Yo me puse como meta. Uno como persona, como especialista o como médico, uh-huh, uno tiene que ponerse metas. Entonces yo dije, yo voy a entrar al INER. Y sí, una vez que ya salí de mi, que hice mi pasantía y que terminé, que ya estaba titulado, haces el examen de residencias que se hace pues prácticamente todos los médicos a nivel nacional. Uh-huh. También lo pasé al primer intento, lo cual pues fue algo que me ayudó a que más rápido, a no perder tiempo. Uh-huh. Y ya después ingresé al INER, que hacen un examen. Entonces, ¿Y ahí es donde ya, digamos, formó la especialidad o ya venía con esta especialidad de neumología? Lo que llamamos la residencia, ¿no? Sí, ahí fue la residencia. Ahí, okay. En mi caso fueron 4 años de residencia en el INER. Ok. El primer año fue más enfocado a la medicina interna. Nos uh-huh. rotaban en diferentes hospitales de ahí mismo, de la zona de hospitales de la Ciudad de México, Eje González, el Militar. Y ya después, los siguientes 3 años, fue estrictamente neumología, nada más, ahí en el INER. Muy bien. Sí. Y, pues bueno, esto obviamente lo ha llevado y platicábamos acerca de la importancia que tiene, pues, las certificaciones, ¿no? El estar en constante crecimiento académico, ¿no? De experiencia. Y, pues bueno, vemos aquí en su resumen, tenemos miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax AC, tiene también, es miembro de la Sociedad Europea también de Enfermedades Respiratorias, acreditado por el Consejo Nacional de Neumología. Todo esto, obviamente, pues es trabajo también, ¿no? Sí. Dedicación. Y que eso, pues bueno, como lo comentaba hace un momento, cada uno tiene sus metas personales, profesionales también, sí. Y estas son parte de ellas. Sí, así es. Uno, como parte de la actualización, te exige que tengas una certificación. En mi caso es en todos los casos cada 5 años. Yo ya tengo una recertificación que fue hace 2 años. Y para conseguirla necesitas ir a congresos, necesitas ir a cursos, cumplir requisitos, uh-huh, como dar clases, como tener tu consulta ya sea pública o privada. Son ciertos requisitos que se necesitan. Y bueno, las demás sociedades a las que pertenezco fue también gracias a que ya tengo una trayectoria y que ya tengo algunas acreditaciones que me permiten tener ese acceso a sociedades inclusive de como la europea. Claro, y eso pues obviamente habla de esa dedicación, de ese trabajo y por supuesto también pues del respaldo que existe, ¿no? Digo, ya no nada más es el hecho de, pues bueno, soy especialista, soy neumólogo, sino también traigo todo este respaldo. Doctor, siempre lo hemos dicho en este espacio, pues además de dirigirnos a los pacientes, al público que nos está viendo, que pueda tener alguna duda o que pueda tener alguna curiosidad sobre algún padecimiento que esté teniendo, pues también estamos dirigiendo a aquellos que están pues en el proceso de preparación, ¿no? Precisamente en la cuestión académica y pues es parte de lo que buscamos. ¿Qué tan complicado nos mencionaba? Pues es como estar en dos carreras, ¿no? Es tener la parte médica, la parte clínica, pero también al pertenecer a la escuela médico naval, pues es también la parte del militar. ¿Qué tan complicado es para aquellos que nos están viendo y que dicen, me gustaría, ¿no?, adentrarme y me gustaría seguir ese camino?
Sí, tiene su nivel de complejidad porque uno viene de la vida civil cuando no tiene conocimiento o no tiene idea de lo que se trata ser militar. Entonces entras y desde el primer día es un cambio, o sea, un cambio radical en que uno tiene que adaptarse. O te adaptas o si no te gusta o por algún motivo, pues también te puedes decidir retirarte, ¿no? Uh-huh. Aunque pues es cosa de que nada más uno tenga que adaptarse, cumplir con cierta rutina, cumplir con requisitos. Y una vez ya cumpliendo con requisitos que te exige lo militar, porque también aquí lo académico, o sea, lo académico es un filtro que finalmente si uno se va quedando, también te pueden dar de baja por lo académico, aunque seas excelente militar, aunque marches bien, aunque seas súper atlético. Uh-huh. Entonces sí es un cambio muy importante, pero vale mucho la pena porque ya es algo que es un trabajo que te forma. Claro. No solo como profesional, sino como persona. Sí te cambia la vida, sí te hace tener más disciplina. Entonces yo recomiendo que pues al que lo tome como opción, es una excelente opción, porque son dos carreras y finalmente desde el inicio estamos haciendo ya antigüedad. Claro. Eso es muy importante, desde que entras a los 18 años ya tienes tu antigüedad. Así entonces es. Eso es una muy buena ventaja. Y pues bueno, doctor, llega al puerto de Acapulco, nos comentaba que pues bueno, dentro de esta preparación y de estar pues también en diferentes lugares, estaba en Oaxaca, llega aquí a Acapulco y está también en el Hospital Naval. Eso ¿sí? También, digo, para el público que nos esté viendo y que incluso pues tenga algún familiar y que pues sea pues derechohabiente a este servicio de salud por parte de la Armada, pues bueno, usted también está ahí en el hospital. Sí, así es, yo estoy ahí en las mañanas, de hecho... tengo mis redes sociales y muchos pacientes van a verme porque me ven ahí. O sea, okay. No tienen idea de que hay un neumólogo en el Hospital Naval. Ajá. Y ahí me ven y ya van a consultarme. Y sí, o sea, se les atiende porque afortunadamente, bueno, no sé, mi consulta no... Sí tiene cierto nivel de que no está tan sobreagendada. Okay. Que sí hay un nivel de atención que es rápido realmente. Entonces... Sí, o sea, cualquier persona que me vea acá y que tenga algún padecimiento pulmonar y que sea derechohabiente de nosotros, pues adelante, yo estoy ahí prácticamente 24/7. Muy bien, doctor. Y no se preocupe porque también lo puede ver fuera del hospital. Ya vamos a platicar más adelante de eso y vamos a entrar ya en detalle precisamente de cuáles son estos padecimientos pulmonares que se pueden tener. Por lo pronto, doctor, vamos a hacer la primera pausa. Es muy breve. Quédese con nosotros. Estamos platicando con el doctor Fernando Gutiérrez. Él es médico de la Escuela de Medicina Naval de la Armada de México y especialista en neumología. Ese es nuestro tema el día de hoy aquí en Pregúntale al Especialista. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista. Hoy estamos hablando de neumología y por ello el invitado que tenemos el día de hoy es el doctor Fernando Gutiérrez. Él es especialista en neumología, es neumólogo. Y platicábamos, doctor, al principio de este programa, pues bueno, del proceso pues académico, disciplinario también, que implica el ser un especialista y sobre todo perteneciente a la Armada de México. Y pues bueno, el tema neumología. ¿Cuáles son las principales enfermedades o las principales patologías que comprende este sistema respiratorio o nuestros pulmones, vaya? Sí, el principal motivo de consulta es la tos. Okay. Una tos que puede ser aguda, crónica, que la tos pues tiene más de 200 causas, inclusive... casi todos relacionamos tos con pulmón. Uh-huh. Y no siempre es así. Entonces, okay. Esa es una de las consultas más, más comunes. También el asma, pacientes que tengan EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, neumonías, derrame pleural, algún tumor en el pulmón. Uh-huh. Son los principales motivos de consulta. Ahora, obviamente todos estos padecimientos o estas patologías pues tienen un origen.
¿Hay alguno muy general o hay algún genérico o cada patología tiene también como que muchas causas muy específicas y diferentes? Sí, por lo regular son causas distintas, uh-huh. aunque por ejemplo, como comenté, ¿no? La tos, uh-huh. O sea, la tos puede ser un síntoma de cáncer, de EPOC, de asma, de fibrosis. Entonces, son muchas causas que uno tiene que ir identificando y delimitando y eliminando, uh-huh. las que vas descartando para llegar pues a un diagnóstico correcto. Entonces, sí son diferentes causas que cada uno tiene y es donde me toca a mí, ¿no? Buscar cuál es su origen. Porque no todas las toses son, como comenté, del pulmón. Uh-huh. Puede ser que tenga una tos ya posinfecciosa, una tos por reflujo, una tos por alergias. Entonces, ahí me toca a mí ver y ir eliminando o descartando causas. Muy bien. Y ahora, este proceso precisamente de ir detectando, descartando, pues se hace a través de diferentes métodos o diferentes procesos. Tiene aquí, trae consigo algunos equipos que, ¿sí? que se utilizan dentro de este trabajo, de esta labor, ¿no? ¿Sí? Pues igual, para irlos conociendo un poco, por ejemplo, mencionaba lo de la tos. La tos, por ejemplo, ese podría ser como que el común de todas las enfermedades. O sea, empieza como con tos y ya de ahí puede haber alguna otra complicación. ¿Qué es lo que podemos utilizar? ¿Qué es lo que tenemos aquí que se emplea en este trabajo, doctor? Ok, muy bien. Bueno, un paciente con tos crónica, estoy obligado a descartar que no tenga algo bronquial. Uh-huh. Puede ser una bronquitis crónica, puede ser EPOC, asma. Entonces, mi herramienta principal como neumólogo, si me preguntan a mí qué es lo que yo más necesito o qué estudio necesito hacerle a un paciente, aunque lo vea, o sea, aunque sea una vez, aunque uh-huh. sea por única ocasión, es la espirometría que hago con este equipo. Ajá. Con el que mido flujos o volúmenes pulmonares, mido inflamación bronquial y mido capacidad pulmonar. Entonces, ya dependiendo yo de esos, de lo que me vaya arrojando los resultados, yo voy descartando algunas patologías. ¿Cómo se llama el equipo? Sí, ese es un espirómetro. Aquí llevo una boquilla de cartón que es desechable. Uh-huh. Entonces, como tal, el equipo lo que mide son flujos, mide volúmenes. Aquí yo pongo una boquilla, le pido al paciente que haga una inhalación profunda, que sople fuerte por el tubo, y aquí hay una pequeña turbina que va uh-huh. registrando ese flujo. Entonces, depende qué tanto saque el paciente de aire y en cuánto tiempo lo saque, uh-huh. es como yo ya diagnostico principalmente obstrucción. Este equipo me sirve para medir obstrucción bronquial, uh-huh. que puede ser en asma, EPOC, o en bronquitis crónica. Okay. Pero también me mide tamaño del pulmón, me mide la capacidad vital forzada. Entonces, yo con esto mido también el tamaño. Los pacientes que, por ejemplo, con COVID, uh-huh. que tuvieron COVID grave, que están con una secuela y que el pulmón tuvo fibrosis o cicatrices, uh-huh. yo con esto estimo el tamaño del pulmón y es como yo voy midiendo en el seguimiento a largo plazo cómo va este avance. Normalmente en COVID, afortunadamente, los pacientes se han recuperado sin necesidad de tantos medicamentos como en otros tipos de fibrosis pulmonar, donde sí hay que dar algunos medicamentos que desinflamen. Uh-huh. En COVID, pues, sí ha habido una recuperación. Y yo con esto voy midiendo y diagnostico qué tan grave o leve o normal está su capacidad pulmonar. Okay. Mencionaba fibrosis pulmonar, que es como si se cicatrizara, o sea, digamos que se hace costra en el pulmón, ¿sí? y ya no deja que se expanda. Así sí lo entendí bien. Así es. Okay. La fibrosis causa cicatrices, causa que haya como que el pulmón se vuelva rígido. Uh-huh. Okay. Entonces, el pulmón ya no puede hacer una expansión normal, sino que se queda corto y respira, ¿no? Entonces, el paciente respira con este pequeño volumen y por eso se fatigan, se cansan. Muy bien, de acuerdo. Ok, ese es, digamos, que el primero es como que la entrada, la puerta principal. Es el básico. Para un diagnóstico. Así es. Después, ¿qué más tenemos, doctor? Bueno, también tengo mi ultrasonido aquí que es portátil. La ventaja de este es que lo conecto al teléfono y ahí mismo lo veo, o sea, en tiempo real. Okay. Entonces,
El ultrasonido en neumología, muchos lo ven como novedoso, pero realmente tiene como 20 años o más que se usa. Okay. Que aquí en México apenas lo estemos usando y que aquí en Acapulco no sé cuánto lo usemos. Claro. Entonces lo hace como que algo que me ayuda, es una herramienta finalmente. Okay, entonces aquí yo lo uso sobre todo en pacientes que llegan con alguna neumonía, con infección o con lo que se llama agua en el pulmón. Uh-huh. O derrame pleural, yo aquí estimo la cantidad de agua, si el derrame se ve como que está infectado, si está ya con cierta cronicidad, que me va a ayudar a hacer como que, pues, decir un manejo u otro. Muy bien, de uh-huh. acuerdo. Entonces, ese es el ultrasonido. Digo, todo esto lo podemos encontrar precisamente en la consulta de especialista, y la idea es de que, pues bueno, vayamos conociendo y que al final de cuentas también nos informemos, ¿no? Porque como pacientes también debemos de ir informados, y bien informados sobre todo, doctor. Porque, pues sí. Bueno, hoy en día, como bien lo mencionaba, hay cosas que no porque estén apenas llegando, quiere decir que sean algo novedoso, sí. Y que sea... ¿a qué me refiero? Que muchas veces nos venden cosas como la última, ¿no? La última uh-huh. Soda en el desierto, o como las perlas que nunca se habían encontrado. Y no siempre es así, ¿no? Sí. O sea, esa es la cuestión, y eso sobre todo se agradece cuando hay ese, sí. ese tipo de comentarios. ¿Qué otro aparato tenemos? Muy bien. ¿Qué otro equipo, doctor? Este sí es reciente, este sí es novedoso. Okay. Este no tiene... Está recientemente incorporado a las guías de asma, sobre todo. Uh-huh. Se llama medición de feno o fracción exhalada de óxido nítrico. Okay. Aquí yo lo que mido es inflamación bronquial. Me ayuda a... diagnosticar asma en casos donde no ha habido un diagnóstico con este equipo, que es como con el que el primer opción. Uh-huh. Entonces me ayuda a hacer el diagnóstico de asma y me ayuda a llevar un control del paciente porque me mide inflamación. Aquí me arroja un resultado en partes por billón, donde entre más alto, uh-huh. más inflamación, más bajo, menos inflamación. Entonces yo voy guiando el tratamiento porque el asma se trata con medicamentos que desinflaman el pulmón. Entonces yo puedo quizás dejar un medicamento que está haciendo muy alta la dosis, uh-huh. y yo con esto veo que me estoy pasando de la dosis y me puedo reducir. Okay. Entonces es lo que me permite el equipo. Ese sí es novedoso, es recientemente incorporado a las guías, y pues en Acapulco también apenas lo estamos implementando. Tenemos apenas un mes, si acaso, poquito. Okay, muy bien. Uh-huh. Y mencionaba bronquios y mencionaba pulmones. Estamos hablando de lo mismo, porque muchas veces dice, ay, es que tengo bronquitis, sí, es que mis pulmones. ¿Es correcto? O sea, ¿o cómo podemos definir o diferenciar uh-huh. estas partes? Ok, bueno, esa es una pregunta importante porque muchos pacientes no entienden, o bueno, confunden, ¿no? Uh-huh. Que hay si bronquios y pulmón. Bronquios, yo, para que el paciente me entienda mejor, le digo que son como tubos. Okay. Son tubos por donde uno respira uh-huh. y finalmente llega a lo más lejano, se va dividiendo, se va dividiendo 23 veces, hasta que llega a la parte más pequeña que se llaman alvéolos, que es donde está el pulmón, uh-huh. es donde se oxigena, donde se hace el intercambio gaseoso. Yeah. Entonces aquí en bronquios es como más bien un sistema de conducción donde entra y sale. Uh-huh. Y por ejemplo en asma, en bronquios se cierra. Entonces por eso el paciente a veces llega con sibilancias o llega con silbidos en el pecho, pecho apretado. Uh-huh. Igual en EPOC sucede lo mismo, porque en bronquios se estrecha y no permite que ni entrar ni salir bien. Entonces yeah. sí es la diferencia, el pulmón oxigena o hace el intercambio gaseoso, y los bronquios como tal conducen esa respiración que uno realiza. Le preguntaba porque, escuchando esta explicación, muchas veces podríamos llegar a pensar que si hay un problema en el pulmón, no siempre tiene que ver los bronquios. Uh-huh. O puede haber un problema en los bronquios, pero los pulmones no se ven afectados. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Okay. El pulmón puede estar sano. Okay. O sea, en asma el pulmón está sano. Lo que está afectado es el bronquio. Uh-huh. Y, por ejemplo, en neumonía puede ser que el pulmón esté afectado porque hay una neumonía y una inflamación en el pulmón, uh-huh. y en bronquio puede que esté normal. Entonces, yeah. son distintas patologías o distintas formas de,
de afectarse el pulmón. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama el equipo? Se llama medición de fracción exhalada de óxido nítrico. ¿El NEFO? El FENO. FENO. Entonces, es el FENO. Okay. Mide inflamación bronquial. Perfecto. Y es útil en asma. Okay. Muy bien. Y tenemos uno más. Yo creo que todavía tenemos tiempo en el bloque para ese de qué se trata. Ok, bueno, este es un equipo, un monitor del sueño para pacientes con apnea de sueño. Ah, ok. Es un monitor que se coloca en casa, el paciente se lo coloca aquí, tiene un oxímetro, o sea, una medición de pulso y de oxigenación. Uh-huh. Y aquí no me traje, pero tiene unas puntas nasales que son como que las de oxígeno. Ok. Entonces, el paciente duerme con el equipo. Se registra cómo duerme, se registra si ronca, se registra si tiene apneas o pausas, o sea, durante el sueño. Uh-huh. También frecuencia cardíaca y oxigenación. Entonces, al final, el paciente se lo quita en la mañana, uh-huh, me lo lleva, yo descargo información y ahí yo obtengo un registro de cómo durmió, de cómo se monitorizó el sueño. Y es como yo hago el diagnóstico de apnea del sueño o SAUS. Perfecto. Doctor, tengo que hacer una pausa. Estamos platicando con el doctor Fernando Gutiérrez. Él es especialista en neumología y estamos precisamente hablando de este tema. Regresamos. Tenemos preguntas que el auditorio nos ha hecho llegar. Vamos a seguir platicando de esto y también pues adentrándonos más en el tema. Ya volvemos. Muchas gracias y bienvenidos a Pregúntale al Especialista. Estamos hablando hoy de neumología con nuestro especialista invitado, el doctor Fernando Gutiérrez Anguiano. Él es egresado de la Escuela de Medicina Naval de la Armada de México. Ya platicábamos también, pues bueno, es miembro de diferentes asociaciones, tanto nacionales como internacionales, entre ellas la europea, que están enfocadas precisamente en atender todas las enfermedades o patologías de nuestros pulmones, de nuestro sistema respiratorio. Doctor, pues a quienes nos están sintonizando en este momento, vamos a entrar a la etapa de las preguntas y respuestas. Es lo que le da nombre a nuestro programa, sí. Pregúntale al Especialista. Sí. Algunas cosas quizás ya las habremos platicado, pero a manera de resumen, igual lo podemos comentar. Y pues eso, para ponernos al día y ponernos al tanto para quienes nos están sintonizando en este momento. Dice, doctor, ¿qué pruebas realiza un neumólogo en consulta? ¿Es la primera vez? Me dijeron que hay que ir con un neumólogo. Ok, voy. ¿Cuál es la prueba o qué pruebas? Sí, yo aquí recomiendo que cuando van a verme por primera ocasión, uh-huh, tienen que llevar una radiografía de tórax, una tele de tórax. Okay. Que es como que, digamos, con lo que yo ya puedo descartar muchas cosas. Y ya va a depender mucho de lo que el paciente tenga de sintomatología. Porque, por ejemplo, si el paciente yo observo que fumó, que cocinó con leña, que trabaja en algo que hay mucha exposición a humo, solventes, bueno, yo estoy obligado a descartar EPOC o algo bronquial. Y aquí, en ese caso, pues entra la espirometría, lo que yo le tengo que ofrecer al paciente. Uh-huh. Si es un paciente que viene con una infección, si veo un paciente que viene con fiebre, que viene con tos, yo tengo que descartar neumonía y aquí me sirve más el ultrasonido pulmonar. Okay. Ok. Si es un paciente que ya ha venido conmigo y que tiene asma o que ya viene a una consulta de seguimiento, yo lo que me convendría más es hacer aquí la medición del FENO. Uh-huh. Y finalmente, un paciente que ronca, que tiene pausas durante la noche en la respiración, o que se duerme mucho en el día, o que siente que duerme y no descansa, uh-huh, que manejando se queda dormido, o que inclusive han chocado, porque sucede que manejando se duermen y chocan. Yo tengo que descartar apnea del sueño, que es con el monitor del sueño. Okay. Entonces, esas son, digamos, que las principales herramientas o principales procesos, ¿no?, que se hacen en la consulta. Uh-huh. Normalmente, cuando uno llega ya a un especialista, ya viene referenciado, ¿no? O sea, ya vio a su médico familiar o ya vio al médico de primer contacto y ya lo manda con usted. Pero si es la primera ocasión, entonces la radiografía de tórax, eso es importante. Sí. Muy bien. Dice por acá, las personas que sufren EPOC, ¿pueden hacer ejercicio? La respuesta es sí. Okay. O sea, el ejercicio nos ayuda a no perder capacidad pulmonar. Uh-huh. Cada año que pasa, uno va perdiendo 30 mililitros de capacidad pulmonar, que se escucha poco.
a partir de los 30 años. Entonces, imaginemos que vamos perdiendo capacidad pulmonar y si fumamos perdemos el doble, o sea, perdemos 60. Okay. Entonces, esto va, se va sumando y finalmente en 20 años podemos perder, inclusive un paciente que fuma puede perder casi un litro y medio de capacidad pulmonar. O sea, esto estoy hablando de volumen, de claro. que el pulmón ya se redujo casi un litro menos de su capacidad. Entonces, el ejercicio ayuda a que nos mantengamos activos, a que evitemos la fatiga del diafragma y a que el paciente con EPOC tiende a estar mucho tiempo sentado. Entonces, eso crea debilidad de extremidades, crea fatiga. Y a veces no tiene tanto, o sea, su pulmón, digamos, funciona bien, oxigena de forma adecuada. Y lo que le cansa es la fatiga, la debilidad. Entonces, sí ayuda, sí hay que hacer. Inclusive ya en etapas avanzadas, ahí ya se recomienda un poco más la rehabilitación pulmonar. De acuerdo, ok. Uh-huh. Pero entonces, sí, la respuesta es sí. Para las personas que sufren EPOC, ¿pueden hacer ejercicio? Sí. Muy bien. Dice por acá, dice, ¿disminuyo las probabilidades de enfermar si fumo pocos cigarrillos al día? O sea, es una persona que fuma, pero dice, bueno, voy a fumar menos ahora. ¿Esto sí. ayuda realmente? No ayuda del todo porque si bien hay como ya algunos, digamos, límites, ¿no? Si fumaste, es un índice que se llama índice tabáquico, 20, uh-huh. 30 paquetes años, o sea, algo de fumar una cajetilla al día por 20, 30 años, nos lleva a más riesgo de cáncer o de EPOC. Uh-huh. Sin embargo, esto no sucede con... No todos somos iguales. O sea, hay personas que pueden fumar poco y se pueden enfermar. O sea, entonces no tiene que ver... Aunque sí es peor fumar en mayor cantidad, uh-huh. si fumamos poquito, no estamos exentos de alguna complicación, de alguna enfermedad. Ok, entonces digamos que eso no depende realmente de la cantidad de cigarrillos, sino pues ya de otros factores que habrá que checarlo, ¿no? Sí. Ok, de acuerdo. Dice por acá, ¿cómo sé que tengo tos crónica? Hablábamos de tos uh-huh. crónica. ¿Cómo identifico una tos crónica? Ok, va a depender mucho de dónde se obtenga la fuente. Algunos dicen 3 semanas, algunos dicen 8 semanas. Uh-huh. Entonces, el límite son yo, si me preguntan a mí una tos crónica, yo diría 3 semanas. Una tos de más de 3 semanas ya necesita ser atendido por neumólogo porque ya no es normal. O sea, si bien la tos es un mecanismo de defensa, en ocasiones puede ser el primer síntoma de muchas enfermedades como cáncer, como EPOC, como tuberculosis. Uh-huh. Entonces, es como que el primer foco rojo que debemos atender si tenemos 2-3 semanas con tos y no se nos quita. Ahora, ¿es lo mismo crónico que recurrente? Digo, porque a lo mejor habrá quienes dicen, ay, pues es que no, yo soy muy dado a que me da tos constantemente. ¿Eso sí. también va de la mano? Sí, ahí cuando es recurrente se habla de que quizás tengamos una enfermedad que estemos como que parcialmente en control y de repente pues nos volvemos a enfermar okay. y recaemos. Son como pequeñas recaídas. Entonces, crónico es que no se nos quite. Y recurrente es que nos pase seguido, ¿no? Que estemos bien y de nuevo regresemos a tener tos. De cualquiera de las dos maneras, bueno, lo recomendable es acudir siempre. Es acudir a una revisión. Muy bien. Ok, dice por acá. Esto me parece interesante porque esto yo creo que es incluso hasta de a veces las abuelitas, ¿no? Sí. Dice por acá, ¿comer alimentos fríos me puede enfermar de las vías respiratorias? Sí, es una pregunta que pues me hacen casi siempre, ¿no? Oiga, ¿puedo tomar frío? Oiga, ¿puedo tomar con hielos? No, o sea, no afecta. Uh-huh. Sí podríamos tomar cosas frías, sí podemos beber bebidas calientes o frías, ¿no? Que uh-huh. es como que mucho... el miedo que tenemos, ¿no? Es que tomé algo frío y me hizo daño. Puede ser que sí, o sea, puede ser que vengamos del calor y tomas algo frío y sí te puede causar cierta reacción, ¿no? Uh-huh. En tu organismo. Lo que sí puede ocurrir es que, por ejemplo, pacientes con asma pueden tener una cierta respuesta al frío okay. y hacer que haya un broncoespasmo, o sea, que el bronquio se cierre y eso exacerbar los síntomas. Entonces, en sí no afecta, pero si yo siempre digo al paciente, si tú sabes que te afecta, pues no lo hagas, pero en sí no está prohibido. O sea, yo no prohíbo eso, ni tampoco usar este aire acondicionado también, okay. porque luego uno suda más y resulta que pues no duermes,
estás todo mojado y es peor que estar mejor con un clima 24, 25, que es una temperatura más, más idónea. Muy bien, perfecto. Dice por acá, hablaba ahorita de dormir, dice, ¿el roncar puede representar un riesgo de padecer alguna enfermedad pulmonar? Sí, el roncar se asocia a esto que comenté, que se llama SAOS o síndrome de apnea obstructiva del sueño, okay, que es una enfermedad que ocurre en la noche, bueno, no en la noche, sino cuando uno duerme. Cuando uno duerme, entramos en una etapa del sueño en que nos conectamos. El cuerpo se relaja por completo, menos el diafragma, que es con el que respiramos más, más este, digamos, el 90% del esfuerzo. Entonces, llega un punto en el que se colapsa la vía aérea y puede llegar a causar apneas. Entonces, un ronquido con apneas, ahí sí es algo que hay que atender. Puede ser que haya personas que roncan y que no tengan apneas y nada más como que posición o... Uh-huh. O a veces que tengan las amígdalas grandes, o corregir algo anatómico que tengamos. Incluso hasta de la nariz, ¿no? Que de la nariz, problemas sí, de la nariz. Que tengamos a hipertrofia de cornetes, uh-huh, que tengamos ahí alguna desviación septal. Son cosas que se pueden corregir. Entonces, ronquido no es normal, pero si se asocia a apneas, ahí sí hay que atenderlo. Ok, muy bien. Dice por acá, bueno, dice, enfermé de COVID y desde entonces me canso muy rápido y me cuesta respirar. ¿A qué se debe? Muy bien. Bueno, COVID lo que causó fue que muchas personas se encamen. Muchas personas estuvieron con oxígeno, estuvieron con medicamentos que bajaban las defensas, que debilitan como tal el músculo. Entonces, a veces en COVID, y me toca ver mucho paciente post-COVID con secuelas que van conmigo porque se cansan. Es que me canso. Los checo, radiografía bien, tomografía, oxigenación bien, las pruebas de qué hago como espirometría, está normal su pulmón, y lo que tiene es fatiga, o sea, debilidad muscular, porque estuvieron encamados. Entonces, imaginemos que estamos encamados, hay pacientes que meses encamados, sí. Entonces, estar encamados sin actividad debilita los músculos y eso causa fatiga, es como un desacondicionamiento físico que ocurre y se cansa, bueno, tienen esa fatiga, esa debilidad, y no es como tal en el pulmón. Entonces, aquí, ¿qué se recomienda? Que sí, descartar algo más conmigo, pero quizás haya que referirlo con un rehabilitador pulmonar, a que vea ejercicios de rehabilitación pulmonar y de extremidades. Muy bien. Pues, doctor, tengo que ir a pausa. Tengo una última pregunta. Rápidamente dice, si tengo asma, ¿debo cuidar mi alimentación? ¿Tiene algo que ver la alimentación con el asma? Así es. Hay algunos... sustancias que se llaman sulfitos, que están, por ejemplo, en el vino tinto, en refrescos como de sabor, uvas, mostaza, cápsula. Entonces, esos alimentos pueden hacer que se exacerben los síntomas de asma. Entonces, se recomienda evitar ese tipo de alimentos. Perfecto. En asma. Okay. Pues bueno, doctor, vamos a hacer una pausa. Es la última pausa. Regresamos ya con el bloque final. Quédese con nosotros. Estamos hablando de neumología, estas enfermedades que nos atacan al sistema respiratorio. Y para ello es el doctor Fernando Gutiérrez Anguiano, especialista en neumología. Ya volvemos. Es muy breve. Como ya lo hemos visto, ya sea por antecedentes familiares, causas congénitas o hábitos de vida, existen múltiples enfermedades que pueden afectar las vías de respiración. Y cuando eso ocurre, es preciso acudir con un neumólogo, el especialista altamente capacitado que por medio de diversas vías de acción podrá diagnosticar o descartar posibles problemas o complicaciones respiratorias que se presenten e incluso prevenir las futuras, así como también implementar las medidas terapéuticas necesarias para la atención de dichas patologías. Recuerda que el dolor de pecho o espalda, la falta de aire, los silbidos en el pecho, ronquidos e interrupción de la respiración durante el sueño, la tos persistente e incluso la expectoración purulenta y especialmente acompañada de manchas de sangre, deben ser siempre consultados con el especialista.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos entrando ya a la recta final de este Pregúntale al Especialista. Efectivamente, neumología es nuestro tema. Estamos con un neumólogo, como ya lo escuchábamos, el especialista encargado precisamente pues, de atender, de diagnosticar y pues también de generar una, pues, una vaya a recetar, no dar un tratamiento a cualquier patología en nuestras vías respiratorias. Es el doctor Fernando Gutiérrez, él es neumólogo, está con nosotros el día de hoy. Doctor, pues ya estamos finalizando este programa. Nos platicaba ya en una oportunidad acerca de los equipos con los que usted trabaja y que, pues bueno, van de la mano de todos estos, pues, más que servicios, son las atenciones que se le pueden brindar a los pacientes que tienen alguna patología. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos localizarlo? Sabemos que está en el Hospital Naval, pero ¿hay algún consultorio donde podamos verlo? Sí, yo me encuentro en el Hospital Farallón. Okay. Ahí estoy en las tardes, lunes a viernes de 4 a 8 y sábados de 9 y media a 3 de la tarde. Yo ahí atiendo, pues digamos, pacientes privados, donde, uh-huh, donde yo veo a mis pacientes. Ok, en Hospital Farallón, consultorio. 404. Ok, perfecto. Uh-huh. Va a estar apareciendo ahí el número también para si usted quiere agendar una cita, lo puede hacer. Y pues bueno, espirometría, medición de feno, el ultrasonido pulmonar, la poligrafía respiratoria. Ese me llamó la atención. ¿A qué se refiere esta poligrafía? Uh-huh. Se refiere a la monitorización del sueño. Creo que no lo mencioné hace rato, pero eso se llama así de estudio, poligrafía respiratoria. Ah, perfecto. Y como comenté, monitorizamos cómo duerme el paciente, si deja de respirar o tiene apneas, uh-huh, si tiene pausas, ronquido, si tiene bajas o subidas de oxigenación y así como de ritmo cardíaco. Se registra, si sale positivo, o sea, si sabe que tiene que salió con un cierto índice alto de apnea, uh-huh, de índice de apnea de sueño, aquí ya lo que sigue es dar un tratamiento que se llama con CPAP, que es como una mascarilla que ponemos, que es un digamos como una mascarilla que se pone en boca o en nariz, uh-huh, con un arnés y que lleva un equipo. Ese no me lo traje porque ya está un poco más grande, ajá, pero en sí es ese tratamiento de la apnea de sueño. Es con ese equipo y realmente si el paciente tiene la apnea, yo siempre le digo al paciente, porque el equipo se lo llevan, el estudio consiste en que el paciente se lleve este monitor a su casa, uh-huh, se lo ponga una noche y las siguientes 6 noches se ponga el CPAP. Y yo siempre le digo al paciente, vas a sentir, ahora sí que te va a cambiar la vida. O sea, vas a sentirte mejor. Y sí, regresan y ya se quieren comprar su CPAP porque se sienten mejor. Y, perdón, justamente le iba a preguntar eso. ¿Esta apnea se puede curar? ¿Se quita? ¿O es algo con lo que ya se tiene que vivir? Sí, ya es algo con... Hay factores anatómicos, ajá, que tenemos en la garganta, ¿no? Okay. En esta parte. Y también va muy de la mano o va muy ligado a la obesidad, que pues tenemos ese problema en México, ¿no? Somos el quinto lugar a nivel mundial de obesidad. Sí. Entonces prácticamente un paciente con obesidad, con un cuello grande, que ronque, que sea hipertenso, tiene un riesgo alto de tener apnea. Entonces como tal no hay una curación. Puede que el paciente bajando de peso sí baje que disminuya sus apneas, ajá, pero ahí van a estar. O sea, no hay un tratamiento que lo quite como tal. ¿Y esta condición en particular puede agravarse o es algo que, pues vaya, solamente... ¿Cuáles serían como que los riesgos, vaya? Sí, aquí a corto plazo, yo siempre digo al paciente, es que duermes, pero no descansas. Uh-huh. No tienes un sueño reparador, o sea... al siguiente día andas con sueño, andas de mal humor, con dolor de cabeza, se te olvidan las cosas, porque no duermes bien, o sea, bueno, no descansas bien, no te reparas, o sea, no, tu cuerpo no se repuso al día anterior. Entonces, esto crónicamente va haciendo que en las noches, bueno, cuando uno duerme, que hay
un estrés, porque realmente el paciente deja respirar 10, 20, 30, 40 segundos. Entonces, ese estrés que ocurre dormido hace que se liberen sustancias químicas que hacen que, si no es uno diabético, pueda ser diabético, hipertenso, y a largo plazo nos puede desencadenar en una muerte súbita cardíaca, en infartos, en derrames cerebrales, en embolias. Entonces, sí tiene su consecuencia, claro, sobre todo a largo plazo. Aquí lo que tiene esta patología es que se minimiza. Dice, es que yo ronco, pero es normal. Es que yo no me ahogo. Yo no, a mí no me pasa eso, porque el paciente no se da cuenta. Claro. Me doy cuenta cuando hago el estudio y ya le digo, mira, aquí está. Muy bien. Uh-huh. Pues, doctor, pues ya hay alguna otra prueba o algo que se me haya pasado a lo mejor preguntarle, o dentro de lo que usted maneja de estos tratamientos que se pueden dar para enfermedades pulmonares. Sí, faltó hablar de la broncoscopía. Ok. La broncoscopía es un estudio que consiste en introducir una camarita a través de un tubo. Ok. Por la tráquea vamos a los bronquios y de ahí vamos a tomar muestras y biopsias del tejido. ¿Cuándo me sirve ese estudio? Uh-huh. En pacientes con una neumonía o con sospecha de una infección y que no tenemos un diagnóstico. En pacientes con cáncer de pulmón o con sospecha de cáncer de pulmón. En pacientes que a veces accidentalmente uno puede tragar un objeto. Uh-huh. Se puede ir un diente, se puede ir una moneda, aunque es más en niños, ¿no? Pero de todas formas, extracción de esos cuerpos, un hueso, sí me ha tocado, huesitos que se han ido a pacientes. Con ese equipo yo lo meto y extraigo ese objeto, ese cuerpo extraño se le llama, que se fue a, como tal, al pulmón. Entonces, ese es el que faltó hablar. Ese, como es un equipo, pues, es gigante. Claro. No lo puedo, no hubo chance de traerlo, pero de todas formas, sí es para que sepa el paciente qué es y para qué sirve. Pues finalmente, doctor, el mensaje que podría pues compartirle tanto a los pacientes o a aquellos familiares, ¿no?, también de los pacientes que pues están en esta, que tienen una duda, ¿no?, que tienen a lo mejor que de pronto la esposa dice, oye, ya me cansé, que mi esposo está, no me deja dormir, ¿no? Uh-huh. Está ronqui ronque y no se atiende. ¿Qué es lo que podríamos decir o cuál podría ser ese consejo? Incluso a lo mejor también al esposo, ¿no? Porque también los ronquidos no solamente son del hombre, a lo mejor también en casa hay alguna situación así. Entonces, ¿qué es lo que se les puede decir? ¿Cuál sería ese mensaje, esa recomendación? Sí, aquí la recomendación es no dejar pasar las cosas, porque desafortunadamente van conmigo cuando ya están avanzados, porque así es el pulmón. O sea, el pulmón compensa bien. Un paciente puede ir con un pulmón toda su vida si se cuida. Entonces, hay pacientes que ya tienen algo y si vamos dejando pasar, llega un punto en el que ya no se puede hacer mucha diferencia con el tratamiento. Yeah. Entonces, aquí mi recomendación es no dejar pasar las cosas. Ronco, tengo tos, me canso al caminar, me enfermo muy seguido de infecciones del pulmón o de garganta. Bueno, acudir a una atención, porque, como comento, desafortunadamente, prácticamente el 70% de mis pacientes ya van cuando está muy avanzado. Yeah. Okay, entonces, por ejemplo, en cáncer, prácticamente menos del 1% se diagnostica en etapas iniciales, porque ya cuando dio síntomas, ya está en etapa 3-4, que es cuando pues ya está prácticamente muy diseminado. Sí, y que era lo que escuchábamos al inicio de este bloque, en la cápsula nos decía, ¿no?, que si está tosiendo y de repente ve que hay un ligero sangrado y eso, bueno, esas cosas ya no están hablando de palabras mayores, pero hay que evitar llegar a eso. Y aún así, aunque ese sea el caso, nunca es tarde, acérquese. Porque al final de cuentas, la idea es que si bien no hay un tratamiento que pueda quitarle lo que usted ya tiene, sí hay tratamientos para poder hacer más llevadero, ¿no?, y menos pesado o menos complicado esta enfermedad o las enfermedades que puedan surgir. Pues, doctor, nos vamos a despedir, pero el mensaje ahora a las generaciones, aquellos que están preparándose, aquellos que no saben todavía para dónde ir y que ven en la medicina y en este caso en la neumología un lugar para estar. ¿Qué le puede compartir?
Muy bien, sí, mi mensaje es que no, que no, o sea, que sí, que se tracen una meta y que no luchen o no dejen de luchar, perdón, hasta que se consiga. En el caso de mi especialidad, no se conocía mucho, se dio a conocer por el COVID, porque uh-huh. antes el paciente no tenía mucha idea de qué es neumología, pero neumología abarca bastantes patologías. Es una rama de la medicina que está en constante actualización, uh-huh. hay más intervenciones, o sea, no es nada más como que mi consulta no nada más es estar como que sentado con el paciente, sino que también hay que hacer intervenciones. Uh-huh. Entonces, es lo bonito que tiene la neumología, que no nada más es estar dando consultas, sino que también te lleva más allá, te lleva a hacer intervenciones en el paciente en las que pues se van ahí diagnosticando claro. o tratando las enfermedades. Entonces, en sí es, no dejen de, o sea, si tienen una meta, no dejen de trabajar, sigan por ella, ajá. Porque ya en esos tiempos se ha vuelto como que todo más, lo que vemos más rápido. Más inmediato, así entonces es. No, las cosas toman su tiempo. Pues doctor, le agradezco mucho el tiempo, le agradezco mucho la experiencia. También usted ahí en casa, gracias por permitirnos acompañarle. Están apareciendo en pantalla el lugar del consultorio, la dirección del consultorio y el número para que pueda contactar al doctor Fernando Gutiérrez Anguiano, neumólogo. Y pues gracias, doctor. Este espacio es gracias a todos ustedes que lo hace posible. Y nos despedimos. La invitación es a que vea este programa. Recuerden las redes sociales, recuerden el canal de YouTube y la próxima semana nos vemos con otro especialista aquí en Pregúntale al Especialista. A nombre de todos los que hacen posible este programa, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctor.